estas son demonios. Me ha arañado la cara, me ha arrancado el moño. ¿Por qué habéis armado esta trabadiesta? El que me ha el carácter de esto me ha pedido mucho. Le he dicho que ofrezca, no me da la gana. No ve usted que lengua, calma y no privarse por unas modernas. Eso no es tender. ¿Eso qué es? ¡Robar! ¡Ladrona, lavando! ¡Que me está matando! Antonia, que te estés quieta, y tú, Juana, vete ya, a que llamo al alguacil. El alguacil no venderá, ya sabemos por qué es tan valiente, ya sabemos por qué es tan feril, ya sabemos que insulta a la gente, porque tiene marido alguacil. Pero a mí no me asusta ni el juez, que viniera ahora mismo quisiera. Que Isidro me insulta otra vez. Fuera, fuera, te digo que fuera, 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 te digo que fuera. Prometes, jamás oyes razones, ni te contienes, a las seis has venido, ya son las siete y ya os han dado de golpes dos o tres veces. Pronto a tu puesto, ponte a vender y cállate si puedes alguna vez. Todas un 100%. ¡Un 100%! ¡Qué barbaridad! Cosas hijas de la superioridad. ¡Anda! El alcalde que os tiene un canguelo muy justificado al gobierno civil de mañana fue muy demorado, indicando que alguna trastada teme de vosotras, pues como él decía, sois al fin mujeres y de Zaragoza. ¡Qué y entonces al pobre alcalde le dijo el gobernador: usted cumpla lo acordado. El orden respondo yo: ya lo sabéis, vais a pagar. ¡Pagar nosotras nunca jamás! ¡Vais a pagar, vais a pagar! ¡Pagar!
deseo, Virgen del Pilar, a que se sosieguen y no griten más. Si el hombre tosigue esta rebelión, de una gran paliza no me libro yo. Esos señores, juntos aquí, contra nosotras, votan que sí. Soy marido, pido niego, cobro pago. Conflicto entre dos deberes, que dijo un orto dramático. Gracias a mi inteligencia, mi Antonio y yo, junto al carnicero, reinamos aquí, en la plaza y el mercado. Ella, la soberana. Vamos, la zarina. Vamos, la que pega. Yo, el ministro de guerra, y ese bárbaro de carnicero en la hacienda, pues es el que se ocupa de sacar los hígados. Daré un paseo lentamente aquí por mi reino, porque yo aquí domino. Yo aquí impongo un multazo, perdono, concedo permiso, otorgo sonrisas, o remito a un ciudadano a la cárcel, según el humor con el que me levante. Cuando aquí paseo con el uniforme puesto, no envidio yo a Napoleón, siendo él otro tirano, porque él no mandó en Zaragoza y yo mando. Antonia, ¿qué haces tú aquí en vez de estar despachando? Ya que si se me enfada el tío Isidro. Que no se enfada, que es muy buenazo. Ya trabaja bastante, pues ahora a charlar un rato. Tendremos tiempo de sobra. Estoy mano sobre mano. ¡Ay, no veo una parroquiana! Yo no sé lo que las hago, ¿eh? Pero me huye. Bueno, ¿hay noticias? Ninguna. De hace ya medio año, como están operaciones. Ya. Los correos andan malos. Pero tú le quieres siempre y te quieres siempre el maño. Hombre, ¿cómo que somos de Ricia? Juntos nos hemos criado. Yo la querencia a él, más él, sin hacerme caso. Y los mozos me decían, esta chiquilla es de mármol, no quiere a ninguno. Un día, verás, eso es en Murcia, se encontraron en la plaza
y bebieron y apostaron a levantar una piedra que pesaba más que un carro. Con que va el murciano, coge la piedra y la pone en alto. Y llega Jesús y no fue con ella. A mí se me saltaron las lágrimas y le dije, si tú no tienes fuerza, maño. Y él, pues se dolió. Ya. Pues pasó un día, se vino abajo una casa y allí un chiquillo quedó medio aplastado. Corren todos y no pueden sacarlo. Va el murciano y tampoco puede. Y llega Jesús y levantando un peñasco, salva al chico. Entonces yo le dije, pues como ahora tienes brazo y antes no. Y él me contestó, otra, porque ahora he tirado con el cuerpo y con el arma. Y yo en el arma, canastos, tengo muchísima fuerza. Y yo le contesté llorando, pues es verdad. Tanta fuerza tienes en el alma, maño, más arrancada la mía, pero que de cuajo. Y así fue. ¡Ay, Dios te le guarde siempre, ya que tú le quieres tanto! Yo le digo a la Pilarica, ella me lo traerá salvo. Mira tú que si no vuelve. Volverá, me la ha jurado, y volverá para casarse con Pilar. Yo la guardo 40 años. ¿Y si al pobre este le matan de un balazo? Pues vendrá. Es aragonés y volverá por cada su palabra. ¿Y si le lisian? Pues mira, si viene manco, por cada brazo que le falte, aquí tiene sus dos brazos. Si cojo, aquí sus muletas. Y si el pobre desgraciado sin vista, aquí el lazarillo y el perro para guiarlo. Pues así soy yo, de ricla, tan buenos como francos. ¡Pronto! ¡Despache usted! ¡Voy! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Un despacio! ¡Pero Pilar! ¡Ay, Isidro! ¿Qué haces que yo no doy abasto solo para despachar que se me te estás escapando para la calle? ¡No se enfada usted, tío Isidro! ¡Me enfado y con razón! ¡Usted es mi padre! ¿Quién? ¿Yo? ¡Y yo debo adorarlo! Me recogió del arroyo una noche hace ya años. ¡Y te sigo recogiendo todos los días! ¡Me canso ya, eh! Pues no lo vuelvo a hacer. Ahora verá cómo despacho mejor que usted. ¡Ay, el carnero! Esta chiquilla es un diablo. Pero ofrezca usted, ¿eh? ¿Ofrece? Eso es caro. ¿Caro y malo? ¡Uy, mala mi verdura! Había que echar en masa la guarnición a la calle para poder dominarla. Pero usted, ¿soy señora o qué? ¿Quién, yo? ¿Usted? Se calla. Ahí está. Ahí. Con un cuerpo más chiquito y con un alma más grande. No la hay más buena ni tampoco más simpática. Dios mío. Que un veterano de 2 o 3.000 campañas esté aquí como un cadete por esa chiquilicuatra. ¡Sargento! ¡Don Timoteo! ¿Qué hace usted aquí? ¡Míralas! Yo... No, por cierto, dejar que me miren. Les encanta el uniforme, ¿verdad? El uniforme y la espada. Yo en mí lo he experimentado. Y poniéndome de gala, lo quitas. ¡Vamos a dar una vuelta por la plaza! ¡Robaremos corazones! ¡Melones y calabazas! ¿Será alusión? ¡Ha de ser! ¡Jesús! ¿Y qué costipaje tan tor? ¡Por llamar atención! ¡Pobre muchacha! ¡Evitemos la contagiación! Sí. Es el carretero, después del otro.
¿Estás triste, Tengo penas. ¿Por qué? Naturalmente. ¿Por quién quieres tú que sea? Hombre, por... Si pudiera ser por mí... No puede ser. Por paciencia. Tú me quieres mucho. ¿Yo? ¿Más que él? ¿Tú más que él? Anda, hombre, no te lo creas. Bueno, pues... ¿Tanto? ¿Verdad? Me parece que no llegas. Mira... Si yo tuviese millones, una carretera nueva y dos jacas andaluzas, todo tu pie lo pusiera para que tú, por Torreros, pasearas como una reina. ¿Qué dices, maña? Que te paseabas tú sola en la carretera esa. ¿Tú sabes leer, Pascual? ¿Yo? Si fui el primero en letras. Y de nada me ha servido que me come la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Que ha llegado ya una cartita nueva, no? Sí. Claro, ¿y quieres que el Pedrico te la lea? Ah, ahí. Quiero y no quiero. Ahí verás. Cuando me la leen estas, se ríen de lo que dices. Y yo me muero de rabia y de vergüenza. Si tú la lees, tú sufres. Y yo no quiero que padezcas. Pero si nadie la lee, yo me muero de impaciencia. Pues más vale que sufra yo y que no tú. ¡Con que venga! ¡Dame esa carta, maña! Está negra y arrugada. No debe tener fecha. A ver... ¿No la pone? Sí, vamos, lee. A ver... Aquí dice... ¡Pero que te tenga que leer yo las cartas! ¡Que venga lo que yo te quiero! ¡Me has pasado! ¡Tú has querido! ¡Empieza! Pues también es verdad. A ver... Querida Pilarica de mi alma... De un monte a la falda... Y a orillas de un río, te escribo en la espalda de un amigo mío. Escribo en deprisa que estoy de rodillas y dice a la mesa que le hago cosquillas. ¡Ah! ¡La puntita en la espalda! Sigo. Esto sigue malo, Pilar de mi vida. Le pegan un palo al que se descuida. De dinero ando mal, y de alegría. De salud, tirando con la que traía. No gasto en jarabés. Voy firme en mis remos. En Ricla ya saben los recios que semos. Estoy destrozado. Parezco un salvaje. Toda se ha pasado la ropa que traje. De toda de fin. Y voy... ¡Casi en cuero! Con un calcetín con tres agujeros. ¡Qué fresquito! Jesús. Jesús no te olvida. Te lleva en su pecho y en él escondida la campaña has hecho. Tu imagen se halla dentro dulce y rica. Fuera la medalla de la Pilarica. Ni un tiro siquiera dará aquí en el centro. La Pilar de fuera guarda la de dentro. No temo a la muerte. Luchar bien me sabe y pego muy fuerte para que esto se acabe. Tu Jesús. No sigo, no por mí. Ah, postdatas. Se cansa el amigo que está en cuatro patas. Pues ya está, ya no hay más. Toma, maña. ¡Ay, qué alegría! ¡Pero bueno! ¡Y la besa! ¡Vamos! ¡Yo que siento un coraje! ¡Y una rabia! ¡Y una pena! ¡Chiquio! ¡Lloras! ¡Que no llores! ¡Pero que te tenía que leer yo esa carta, maña! ¡En Belchite nadie llora! ¡Si callas de ver, niegan de ti! ¡Si es que ya sabes que acabo siempre de la misma forma cuando hablo contigo! ¡El llorón en la escuela me llama! Es que cuando yo pienso que yo te quiero a ti y que yo quiero que me quieras, pero tú a mí no me quieres y tú le quieres a él y él te quiere a ti. Se me llenan los ojos y suspirando me voy muerto de vergüenza. Con que ala, adiós, vaya, que sea muy feliz porque yo no sé qué es eso. ¡Ay, que está bueno! Y me quiere muy de veras. Aquí lo dice bien claro. ¡Ay! ¿Dónde lo dirá? ¿En qué letras? ¿Antonio?
¡Fuera, pirarica! Toma, voy a despachar. ¡Jesús, qué gente! ¡Me quema la sangre! ¡Pero vamos a ver, muchacha, otra vez! ¡Que te sujeta! ¡Ay, tío Isidro! ¡Esta es la última! ¡Esta! ¡Y usted es mi padre! ¡Otra! ¡Otro, mujer, otro! ¡Ah, como sea! ¡Y también mi madre! ¡Otra! ¡Otra madre! ¡Ahora sí que pega! ¡Ay, me recogió usted del arroyo! ¡Y te sigo recogiendo! ¡Que tienes que ir encima a la calle! ¡Ay! ¡Esta es la última! ¡Ahora voy a encerrarme en la tienda! ¡Y usted va a hacerme un favor, ¿verdad? Todo lo que quiera, Pilarica. ¿Usted va a leerme esta carta? Bueno. ¿Pero toda? ¿Entera? ¿Va a leerla dos veces? Sí, tres veces. Pero luego, ¿eh? Venga, adiós. Cuando quiera. Ay, tío Isidro, aquí lo dice. Hay que ponerlo de imprenta. Pilar y la Pilarica. Uno dentro y la otra fuera. Sí, sí, pero toma dentro, venga. A ver, pasa. No viene nadie a mi puesto. ¡Soy yo! ¡Son más perras! Aquí otra vez. Por mirarla de lejos. Si me marea. Esa mujer, pa' mí, porque Dios quiere. Por ella, haré traición a un amigo, el que más quise en la tierra. Mentiré, calumniaré, me mataré con cualquiera. Haré cualquier cosa grande, haré cualquier cosa fea. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Tío Isidro! ¡Con mí! ¡De lo que licencia! ¿Me llamas? ¿Y es noticias? ¿Y tú? ¡Ay, yo estoy muy contenta! ¡He recibido carta! ¡Y larga! ¿Qué fecha? ¡Ay, no la pone! ¡De hace no sé cuántos meses! Pues yo las tengo más frescas. Ya sabes que convinimos para que no se perdieran que en adelante las tuyas me las mandara directa. ¿Te ha escrito? Sí que me ha escrito. ¿Tienes la cara muy seria? Bien, pues sé. ¿Las noticias son malas? ¡Di! No son buenas. ¿Está herido? No. Peor. ¿Muerto? ¡Ja! ¡Más le valiera! ¡Peor! ¡Se ha casado! ¿Eh? ¿Jesús? Anda, hombre, para que lo creas. Si aquí lo dice ahora mismo, que me quiere y que me llevará el pecho. Hace 8 meses. Ahora no. Saca la cuenta. En 8 meses, Pilar, el mundo da mucha vuelta. Aquel sol y aquel calor hacen perder la cabeza. Allí se varía mucho con los equinoccios. Llega y te palma o te chifla. ¿Casado? ¿Qué es lo que será? Si esas mujeres son diablos. Unas morenas hermosas, con un dejar caer de ojo y una manera de dejarse caer que, vaya, no hay más remedio que cogerla. ¿Casado? Ay, dejar por otra una mujer de tus prendas, la que vale más en toda la redondez de la tierra terráquea del hemisferio terrestre y de sus afueras. Esto ya remedio no tiene. Ahora, Pilar, ¿qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer yo? Vaya pregunta necia. ¿Casarme con él? ¿Casarte? Si se casó por la iglesia, no es posible. Para otra no. Lo será para una aragonesa. Que nadie nos gane constantes, ni a cabezudas ni a tercas. ¿Se ha casado? ¿O ya enviudará? Aunque yo me caiga de vieja, media hora antes de morirme, como yo le pille cerca, se casa conmigo el maño. Eso dice. Otra le queda. Yo he sembrado la semilla. Ya vendremos a cogerla. Adiós, Pilar. Siento mucho. Gracias, hombre. Y no lo sientas. Ea. ¿Casado? ¡Qué rabia tengo! Ya no soy mujer. ¡Soy fiera! No vendo nada. ¡Rabia tengo! ¡Antonia! ¿Qué traes tú? Yo, mire la papeleta, la nueva contribución. ¡Hombre! ¡En buen momento llegas! ¡Chiquias! ¡Que viene a cobrar la contribución! ¿La nueva? ¿Qué hago? ¿Le pago? ¿O le pego? Tú pegas siempre, pues pega. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Sí, ¡Sí,
todo. Ya no soy alguacil, soy una fiera. El uniforme que el municipio me dio su defensa, yo lo devuelvo. ¡Abajo el alcalde!
más ancho y es más hermoso. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto he pensado si te vería! ¡Cuánto he pensado si te vería! ¡Tras larga ausencia, con qué placer te miro! ¡En tus orillas tan solo yo respiro! ¡Estás más llena, aún más que te he dejado! ¡Ay, pobres madres, cuánto han llorado! ¡Y a Zaragoza vuelvo a pisar! ¡Allí naceo, allí el Pilar! Y a Zaragoza vuelvo a pisar! ¡Allí naceo, allí el Pilar! Por la patria te dejé y con ansia allí pensé siempre en ti, y hoy yo loco de alegría, ay madre mía, me veo aquí, por la patria te dejé de mí, y con ansia allí pensé siempre en ti. A estirarle, llegas con él a la China poniendo la punta en Cádiz. ¡Mírala, la seo, mírala! Y el Pilar allí, mírale, es mi primera visita, lo prometí al marcharme. De aquí al Pilar, allí a dar gracias, llorando y de rodillas por haber vuelto. Y vivo, que pude volver cada vez. Del Pilar a la Pilar, la pobre de mí no sabe de darle gracias por quererme y esperarme. De la Pilar a la tía Pilar, pues otra, a mi madre, a darle gracias por echarme al mundo, que estoy contento que escape de aquellos cafres, y queriéndome las dos, es la vida muy amable. Y luego con las guitarras, por las plazas y las calles, para dar serenata a Pepa, Basilisa y a Carmen, a Antonia, Juana, Justa, a Rita, las soledades, a Rosa y a Inés. ¡Y a todas! ¡No habrá una que se me escape! ¡Chiquios! ¿Qué? Templad las guitarras y por el puente adelante. ¡Ay, qué beso en el Pilar! ¡Y qué abrazo a las Pilares! ¡Vamos! Muchacha como toda Zaragoza. Aquí podremos hablarla y darle unos capotazos. ¡Que la indina nos ablanda!
Yo no había visto Jesús. Y aún llora. Uy, tengo una escama. Ya debe estar al caer su licencia. Y si le largan para acá, y el mejor día, en Zaragoza se planta. ¡Sargento! ¡Jesús! ¡Pues ya se ha montado! ¡No me aplasta! ¡Jesús! ¡Ni me espada, mi amor! Y dilo, que no me engaña. ¿Ha venido? Claro, a casarme con la Pilar. ¿Pilar? Claro, vaya. Llegamos para las fiestas. Pues yo no pienso ver nada. Estaré media hora. Rezar a la Virgen. Y luego iré a ver a la Pilar y al tren. Y mañana en casa con madre. Que no ir allí en lo primero es una infamia. ¿Solo media hora? Y cortita. Pues vamos a aprovecharla. ¿Y Pilar? ¡Pilar! Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué callas? Hace casi un año que no recibo carta. Tú prometiste escribírselas y quedaste en enviármelas. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no las recibo? ¡Hombre! ¡Habrá dio su causa! Pues ella me las va a decir ahora. ¡Espera, guarda! ¿Dónde va? No está aquí. Pasado. Se ha ido. ¿Dónde anda? ¡Se ha casado! ¡Mi Pilar! ¿Está casada? ¡Casar! Ven, te contaré despacio. ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, aquí mismo! ¡Uy! ¡A ver, demonio, que aquí venga! Verá, no es la historia larga. Vino un día un mexicano, un ricazo de la Pampa. El hombre había oído hablar que hasta allí llega la fama del melocotón. ¿Qué hacen cuando llega? A la plaza para verlo, y el maldito di que lo haya la muchacha. Y la ve y se encalamorina. ¡Oh! Como iba lleno de alhaja, y los dedos con sortija de rubíes y esmeralda, y por cadena una soga, y un brillante que brillaba. ¡Oh! Como el sol en la camisa. Y comenzó a camelarla, y vaya un collar de perla, y luego unas arracas de brillante. La chiquilla se vuelve loca, se casa y se marcha. Y ahí está, en un sitio que llaman Catilipunán, cabeza del valle de Tamahualpa, donde corre el Amazonas, un río con mucha agua. Un Ebro. ¿Qué digo un Ebro? Un Guadalquivir, que hay que barrer para casa. ¡Será menos! ¡Algo menos! ¡Una miaja! ¡Me he olvidado! Vive ella una reina mexicana allí, con 300 negros de a caballo que la guardan, y otros 300 a pie, y otros 300 en lancha, para pasearla si suba por el Rin o por el Niágara. Olvídala, no estés triste. Agarremos las guitarras y a rondar toda la noche, no te vas hasta mañana. Son las cosas de la vida. ¿Qué dice? ¿Por qué no habla? ¿Qué digo? ¿Eh? ¡Que yo me caso con la Pilar! ¡La cantata de la otra! Pero vamos. ¡Si ya está casada, hombre! ¿Y qué si está casada? Hoy lunes en Zaragoza, mañana martes en casa, el miércoles me embarco en Cádiz, el jueves cruzo el charco. El viernes llegó y lo mató. A otro sábado se casa Jesús con la Pilarica. Y el domingo... El domingo se descansa. Chiquillo, no te desesperes. Por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Yo te acompaño a la iglesia y al tren. Venga, vámonos. ¡Arsa! Thank you.
Pues estaba yo pescando, llegó un amigo y me dijo: Maño, ahí no haces nada, ¿quieres ganarte unos reales? Pues sígueme. Entonces tiré la caña, le seguí, cogí este trasto y ahí voy, baila que baila. Hay que ver las cosas que hacemos por los viles garbanzos. ¡Calla! ¿Que no sabes dónde llega un cesante cuando rabia de hambre? Yo voy sudando, metido en las enaguas de esta señora. Yo también. ¡Ay! ¡Me están entrando unas moscas! ¡A mí este pie me aplasta! ¡Maño! Yo nunca he estado dentro de un hombre. ¡Joa! ¡Y yo no he estado nunca dentro de una mujer! ¡Y en esta triste cárcel, con esa ventana tan pequeña! ¡Me está dando una pena! ¡Y me están entrando unas ganas de llorar! ¡A mí también! ¡Pero no lloro, porque fui guarda! Y si el gobernador me viese con este tío a la espalda, como fui de clase, no le haría ninguna gracia. ¡A no perder tiempo! ¡Que te vayas con la guitarra, rondamos! ¡Déjame de guitarras, que estoy mal templado! ¡Sting! ¿No tenía una serenata? ¡Yo tiro este mamotreto! ¡De verdad! ¡Ya me voy de esta jaula! ¡Y me voy de Zaragoza! ¡Porque aquí dentro el hambre me mata! ¡Está bien, Pascual! ¡Está bien! ¡Pero echemos su último baile para cumplir y para casar! ¡Ah, bueno, claro! ¡Dale a los gigantes y los cabezudos! ¡Y ya vuelto loco, y ya vuelto loco! ¡Me da todo el mundo! Chacha, ¿que la has oído por el cable? Enricla, cuando pasaba, tosía. Y yo corría a la ventana. Pues la tos hace 3 años en el Pilar resonaba. Pues menudo catarro tiene que tener. ¿Está? ¿Ha venido? Sí, de paso. ¿De paso? Vaya, camino de Panticosa. Este sargento me engaña. ¿Te lo han dicho? En el Pilar también. ¡Ah, también! ¡Hija, que oído más fino has echado! ¡No llegó a mí nada! ¡La Virgen! No con palabras, con los ojos. La recé y me ha dado una esperanza. ¡Ya lo tengo encarrilado! ¡Para la estación ya se marcha! ¡Mira! ¡Ahí lo tienes! Este hombre miente. Hay que saberlo. ¿Tu trama alguna? ¡Piesa! ¡Qué malicia en Aragón no nos falta! ¡Ya tengo una aquí! ¡Pilarica! ¡Ahí la tiene! ¡Calla! ¡Oh, cuánto bueno! ¡A buscarte he venido! ¡Me buscaba! ¡Pues bien que puedo servirte! ¡He recibido ahora mismo una carta de Jesús! ¡Sí! ¡Será muy atrasada! ¡Ya sabes que yo no sé leer! ¡Y Antonia de imprenta! ¡Y gracias! Si tú me haces el favor. Venga. Está muy arrugada. Ahí ve el bolsillo. ¿Esta es aquella? La misma. Pinta más clara. No me ha servido el casarle. Esta chica no se ablanda. Voy a tener que matarle. ¿Qué haces? Lee. Me da muy mala espina esta carta. ¿Ah, sí? No es su letra. Está firmada por otro. ¿Qué será ello? ¡Lee! ¡Dios mío, de mi alma! ¿Qué pasa? ¡Válgame Dios! ¿Qué dices? ¡Pobre amigo mío! ¿Qué dices? ¡Eso! ¡Habla! ¡No puedo! ¿Se ha muerto? ¡Sí! ¿Muerto? ¡Maldita campaña! ¡Pero qué hombre más pillo, Dios mío! Señora, a un hombre que acaba de morir se llama Lepillo. Sea usted un poco más cristiana. Pero, ¿dónde lo dice?
¿Y cómo? Pues en estas cuatro páginas. ¿Lee? Vamos, anda. También este tose. Así se ahogara. De un monte a la farda y a orillas de un río. Iba en su caballo, pobre amigo mío. Cruzó por un vado con mucha fatiga. Le lanzó una descarga a la ente enemiga. Cayó del caballo. Sufrió en el encuentro una herida fuera y otra herida dentro. Huyeron contentos que la ente ruin. Solo le dejaron con un calcetín. Y aunque Enrique la sabe lo recio que semo, no sirvieron droga y estiró los remos. Válgame Dios, y qué sino, qué asó, qué muerte tan trágica. Válgame Dios, qué embustero. Válgame Dios, qué canalla. ¡Muerto! ¿Qué dice ahora Pilar? Que Pilar se casa con el maño. ¿Con el muerto? Ah, estaba de cancelarla. Pilar, no te acerques tanto. Dispensa el ansia, las ganas de saber. ¿Qué de qué ansia? ¡Vamos, lee! ¡Qué cerca está! ¡Qué calor! Esa por los ojos llama. Ahora lo entierro con mucha tierra para que no se salga. Con algunas ramas y flores y abuela le hicieron al pobre una parihuela. Entre cuatro amigos fue el hombro llevar. Le depositaron en tierra sagrada. Y duerme por siempre el amigo mío. De un monte a la farda y a orillas de un río. ¡Posdata! No es cierto que se haya casado. En su pirarica él siempre ha pensado. Y al morir no vio con voz lastimera escuchar mi triste voluntad postrera. Que Pilar se case, ya quedó conmigo, con el buen sargento, mi mejor amigo. Pobrecito, hay que cumplir su voluntad. Él lo manda. En un momento, Dios mío, qué cosas pasan. ¡Uy! ¡Se me rompió el papel! ¡No importa, canalla! ¡Falso, mal amigo, mal hombre! ¿Qué rociada? ¡Que ya la habíamos leído, hombre! Pues me han cogido. ¿Qué aguardas, carnicera? ¡Corta! ¡Corta, carnicera! Y eres rae, pincha. No me defiendo. Si es que quieres matar, mata. No fui bueno. ¿Mas por quién? ¡Por Pilar! Tú eres gitana, no aragonesa. Por celo, y por amor, y por rabia. ¡Mátame! Si yo no quiero vivir. La vida no es nada sin la Pilar. Ni alegría, ni placeres, ni esperanza. Ni matices en las flores, ni murmullos en las aguas. Ni sol en mi Andalucía, ni luz dentro de mi alma. ¡Toma! ¿Le perdonas? Sí. Alma tan grande, de santa. ¿Me perdona? Me ha humillado. No sé qué siento. Unas ansias y unos calores y una revolución desatada en el interior. ¡Me ahogo! Pues tiemblen si se dispara un andaluz. ¡Me disparo! ¡Pum! ¡Paso! ¡Allá va una bala de cañón! ¡Que se va corriendo sin un arañazo! ¡Aguarda! Se marchó. No volverá. ¡Ay, mañico de mi alma! Se marchó. Thank you.
Corrí tras él. Se marchaba. Lo detuve y aquí está. Ganarle a grandeza de arma tú ni nadie un andaluz. Si lo más grande de España está en Sevilla, mi tierra. Las mentiras, las girardas, la hermosura de las hembras, hasta el sol tiene tres varas más que este. Ganarme tú a mí, necuacuan y renecuacuan. ¡Repuesto! ¡Por fin repuesto! Como decía la plaza, si hay motín, no te subleves. Más pega si tienes gana. Me empeñé en que para mí fueras. Ya sabes, somos tercos, somos rudos. Todos los aragoneses. ¡Gigantes y cabezudos! Thank you.
Querida familia, jobar cómo impresiona ver a todo el club aquí. O sea, es impresionante porque siempre hemos estado, claro, lógicamente en varios días divididos. Jobar cómo impresiona. ¿Qué día más bonito? El día de nuestra Carta Magna. Me van a permitir que le cite el artículo 44. El artículo 44 de nuestra Carta Magna, que garantiza nuestros derechos y libertades, dice: los poderes públicos garantizarán y velarán por el acceso a la cultura de todo el pueblo español. Hoy tenemos la gran suerte, el detalle y el placer que están presentes nuestra delegada de Cultura, Minerva Sala, y la gerente del Instituto Municipal de la Cultura y de las Artes de Sevilla, María Rueda. Señora, muchísimas gracias por seguir apostando por la zarzuela. Muchísimas gracias, a pesar de todos los problemas que tiene López Vega, que podamos estar aquí y que Sevilla, por su 15º aniversario, siga teniendo zarzuela. Familia, ¿queremos zarzuela o no queremos zarzuela? ¡Sí! Por vosotras dos. Hoy, además de estas dos grandes mujeres, nuestras dos grandes mujeres. Elena ha dirigido, como siempre, con una maestría, con un detalle, con un mimo, con un cariño, hija de la casa, conocedora de la zarzuela, a la mil maravillas. Pero hoy el guiño especial quiero que sea para Marta, porque ha estado aquí, le he pedido permiso, ¿eh? Ha estado aquí dirigiendo, ha estado aquí actuando. Señoras y señores, familia, aumentamos la familia de zarzuela. Y aquí está. Su niño o niña está aquí adentro. Tiene mucho mérito lo que ha hecho. Y nada más. Muchísimas gracias. De verdad, familia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, a todas nuestras instituciones que están en el elenco patronal. Muchísimas gracias. Sabía que no ibais a faltar, a pesar de estar lejos, a pesar de ser un nuevo espacio. Que sepáis que ahí atrás he llamado a las 8 de la tarde a Radio Taxi para que mande a los 150 taxis que me comprometí, ¿eh? Que eso, que no lo dudéis que lo iba a hacer. Muchísimas gracias. Nos veremos. Muchísimas gracias, Macarena, también, directora de Cartuja Center. Esta tarde ya hemos soñado para el 2 de febrero. Querida familia, Sevilla es capital de la zarzuela. Y además, el 2 de febrero, sabéis que en 2019 quisimos celebrar el curso 2019-2020, el 10º aniversario. No pudimos por la pandemia, pero ahora sí que lo vamos a hacer en el 2024. Un espacio más que maravilloso, con un hall impresionante donde ya hemos ideado Macarena y un servidor para poner los telones, para poner vestuario, para que podáis ver todas esas piezas históricas que sabéis que vemos aquí, pero para que las podáis ver de cerca. Familia, seguimos, nos vemos en el concierto de Navidad a favor del Economato y el Comedor Social de Triana. Muchísimas gracias. ¡Viva la zarzuela! ¡Viva!